Qué gusto estar contigo nuevamente en un episodio eh, más de Leyendo con Dorita, un episodio muy particular en, estes, en estos resúmenes semanales de libros que hacemos para todos ustedes. ¿Sabías que la cultura de grupo es una de las más grandes fuerzas que existen en los negocios de éxito y que los equipos de alto rendimiento, las grandes organizaciones, las grandes empresas multinacionales se basan en esa cultura de grupo, de equipo? Muy bien. Eh, bueno, pues si eres empresario, si eres emprendedor, y aún si eres, seguramente un una persona en tu familia que anhela que toda la, la familia o que todo el grupo familiar salga adelante, pues bien vale la pena ver, escuchar y por supuesto leer, que esa es la invitación eh, final, leer este libro. Así que se hizo un estudio en Harvard, mis queridos amigos, con más de 200 compañías donde encontraron y definieron, eh, el estudio arrojó... Datos estadísticos: que la cultura fuerte aumenta los ingresos netos, ingresos netos, hasta en 765 veces más durante un espacio de 10 años. Así que no, no, no es este un libro, un libro pues para tomárselo a la ligera, es un libro que bien vale la pena. Mi nombre es Nora Beltrán, PHD en Comportamiento Humano, y yo feliz de compartir semanalmente contigo, con tu familia, eh, un libro, recuerden, siempre les digo, todos los libros que colocamos aquí para ustedes, que comparto con ustedes, previamente los hemos seleccionado con los lectores de alto rendimiento del mundo, con el Club Privado de Lectores de Alto Rendimiento del Mundo. Bien, vámonos a ir a este libro que les quiero contar que seguramente le van a sacar muchísimo provecho a todo esto. Así que tomen papel o colores y lápiz y anoten los que quieran para que el libro no solamente entre en la parte auditiva, sino que tú digas, hey, este dato me interesa, qué bien, vale la pena. Porque la idea es que al final de cada libro pues tú digas, oye, ¿de qué me sirvió, qué aprendí, qué me quedó? De eso se trata. Eh, sigo siendo una firme creyente y no creyente, sino sé que cuando tú lees, tú cambias tu cerebro y cuando cambias tu cerebro, pues obviamente cambias tu entorno. Igualmente, cuando tú escuchas, alimentas tu mente de otra manera y esto hace que nosotros todos podamos cambiar nuestros entornos y cambiar obviamente nuestra vida y el mundo. Bien. Así que les quiero contar que este libro que se llama Cuando las arañas juntas pueden atar a un león, les cuento que ese fue el libro que colocaron en español, el título. Sin embargo, en inglés se llama El Código de Cultura y el libro va a hablar todo de cultura al interior de, de las grandes empresas, eh, de cómo se crea esa cultura de trabajo en equipo. Y Daniel... Eh, Daniel Coyol es un ensayista, un autor, ha escrito varios libros, se eh, ha entrado en temas de desarrollo eh, humano, de talento, de desarrollo empresarial, y bueno, ha escrito varios libros, todos pues por la misma línea, y bueno, han sido eh, este libro principalmente uno de los libros más eh, fuertes que él ha tenido. Lo escribió en el 2018 en inglés y luego llegó eh, a Hispanoamérica. Eh, también en el 2018. Hay unos libros que más rápidamente los traducen, otros no tanto. Así que aquí en este espacio, leyendo con Norita les hemos traído libros de toda, de to, es decir, libros que han demorado mucho tiempo, que hasta ahora los trajeron, o bueno, aquí vámonos con esto. Así que la, la cultura en una familia, la cultura en una organización, pues es algo así como muy misterioso y no se sabe exactamente, no se sabía hasta este momento. Exactamente cómo es que hay unas empresas que tienen un, un, un éxito más rotundo. Bien, el, el autor nos lleva sobre tres grandes capítulos el, el libro. Eh, y les quiero contar, es un libro que está muy bien investigado, muy bien documentado, las fuentes son, o sea, ha hecho este autor, eh, ha sido muy riguroso con todo lo que nos ha contado aquí y bueno, nos va a llevar entonces pues por este, este mundo donde realmente nos va a cuestionar qué tanto nosotros somos buenos trabajando en equipo. Bien, así que voy a empezar con... con con, con este libro para que ustedes tomen atenta nota y, y en la manera más concreta encontremos puntos que puedan ser de mucha valía para todos nosotros. Bien, el autor duró más o menos cuatro años indagando indagando, eh, estudiando eh, para ver cómo es que la, las compañías tienen éxito. Así que investigó a ocho compañías en el mundo. Estas ocho compañías eh, están desde una unidad militar de operaciones especiales como son los Navy Seals, ¿sí? una eh, escuela en un área desfavorable en, en Nueva York, la escuela KIP eh, en Harlem, eh, una, eh, un equipo de profesional de baloncesto, estudió también qué ocurre en los estudios cinematográficos, ya les voy a contar en dónde, estudió una compañía de, comedi de comediantes muy famosa, hasta se atrevió a averiguar qué pasaba en las psiquis de una banda de ladrones, una compañía de diseño y otras compañías más. Ocho compañías en total, obviamente, pues ha tenido ejemplos de, de, de otras empresas, sin embargo, se fundamentan estas ocho compañías para ver cómo fue que finalmente pudo encontrar algo maravilloso, señores. ¿Y qué es? Que definitivamente... Aquí no solamente nos va a hablar de compañías, sino nos va a decir por qué la conducta humana, ¿sí? Por qué desde lo cognitivo, por qué desde el manejo de la mente es que los equipos funcionan mucho mejor. Así que estas compañías aprovechan lo que nosotros todos ya les explicaban en otros de los resúmenes de los libros, aprovechan lo que llamamos el, el cerebro social. O sea, ya no es el mío, ¿no? Sino eso, esto que hay aquí adentro de nuestro cerebro, donde el ser humano, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, es social, social, requiere estar en comunidad. Así que con el fin de generar estas interacciones eh, parecidas a cómo sucede, a través de un ejemplo que les voy a compartir, a través de un video de preescolar, asimismo, el autor nos va contando cómo es que va a ocurrir y cómo es la base o, digamos, el argumento inicial que él nos comparte para decirnos, sí señores, realmente el éxito de estas compañías se está fundamentado en tres grandes habilidades que se las voy a compartir de una vez. La habilidad de eh, crear, construir seguridad, la habilidad de compartir la vulnerabilidad. Entre los miembros del, del grupo y la habilidad para definir un propósito o contar una historia. Eso es todo lo que vamos a ver el día de hoy. Así que, bueno, alícense que esto se va a poner muy, muy bonito. Aquí tengo mi mapa mental, señores. Siempre, todos los días, estas, digamos, en la primera eh, página de mi mapa mental tengo hoy tres mapas mentales, pues para compartir con ustedes. Y bueno, todos me dicen que lo muestre más allá, pero igual, pues ya saben. Así yo hago mis resúmenes de los libros. Y bueno, la idea es invitarlos también a que ustedes aprendan esta técnica extraordinaria. Muy bien, vamos a ver cómo es cuando dos más dos suman más de diez, dice el autor. Entonces dice que hubo un investigador que se llamó el doctor Skillman o el ingeniero Skillman eh, y que a la vez es diseñador. ¿Y qué fue lo que él hizo? Él diseñó un experimento. Aquí les voy a contar varios experimentos donde él fundamenta por qué es que el secreto de los equipos de más éxito en, eh, en el mundo se fundamentan estas tres habilidades que les comenté hace un rato. Entonces el doctor Skillman, ¿qué hizo? Tomó grupos de cuatro personas, grupos de cuatro personas en diferentes lugares del mundo, en la Universidad de Stanford, en la Universidad, en una, la universidad de Tokio, en la Universidad de California y en otros países. ¿Y qué fue lo que él hizo? Dijo, bueno, vamos a ver, vamos a hacer grupos que eh, en un lado ¿sí? aparezca un grupo de empresarios sí o un grupo de abogados. O un grupo de personas que están estudiando temas que tienen que ver con dirección de empresas, maestrías y todo esto. Y en el otro grupo siempre habrá un grupo de empresarios, por ejemplo, o un grupo de, eh, de personas que están en el mundo de la administración, o, y también u otros profesionales, y también al lado un grupo de cuatro niños de preescolar. ¿Cómo les parece? O sea, en cada estudio, medidos todos, porque estaban en un estudio de investigación muy, muy sólido, dijeron, pues, aquí hay estos niñitos, cuatro, y aquí están estos señores que ya conocen del mundo y están muy estudiados. Entonces, ¿qué les, ¿cuál era el objetivo? Les dieron, el ejercicio consistía en que les entregaban 20 espaguetis eh, crudos, o sea, sin cocinar. 20 espaguetis, o sea, 20, 20 espaguetis, ¿correcto? Bien. Les entregaban eh, un metro de cinta a, a autoadhesiva transparente, les entregaban un metro de cuerda y adicionalmente un malvavisco, pues, del, pues de un tamaño normal, ¿sí? Eh, estos aquí en Colombia, ¿cómo se llaman los malvaviscos? Los los melos, se llaman en Colombia. Bien. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo es que todos deberían construir la torre. Con todos estos espaguetis y todos estos elementos, la más alta posible. La más alta. Bien, así que, el, y, que y que había una, una regla, y es que el masmelo, el mal babisco, estuviera encima. O sea, aquí arribita estuviera el malvavisco. ¿Correcto? Bien, eso era todo. Y los empezaban a observar, a revisar, a ver qué hacían. ¿Y cómo les parece? A ver, adivinen, adivinen quién logró establecer. Eh, el, la altura mayor. En diferentes experimentos encontraron que, por ejemplo, cuando eh, los niños la hacían, pues, a ver, díganme, cuéntenme, ¿quién ganaría el experimento? A ver, cuéntenme, ¿los niños o los adultos? Los niños de preescolar. Pues encontraron que los niños, contrario a lo que se suponía, niños de preescolar lograron... En la altura mayor en todos los experimentos en todos los lugares del mundo. Entonces los niños llegaron hasta los 65 centímetros, en tanto que, por ejemplo, cuando había directores generales llegaban hasta 55, cuando había abogados llegaban entre 45 y 48 centímetros y decían, ¿cómo es esto posible? ¿Qué observaron ellos? Que cuando estaban los adultos, miren lo que pasa, esto es maravilloso. Cuando estaban los adultos, entonces se ponían a debatir, a trazar estrategias, examinaban materiales, sopesaban planteamientos, formulaban preguntas, se ponían así todos pues racionales, a hacer análisis muy, muy complejos, encontraban diferentes opciones, eh, miraban qué factibilidades había o no. Y bueno, pues básicamente esto era lo que hacían las personas mayores, los profesionales. Los, los niños, que aquí de hecho lo dibujé, los niñitos así, ganaron la prueba. Los chiquititos, los niños de preescolar. ¿Y ellos qué hacían? Miren lo interesante porque sobre esto el autor fundamenta eh, gran parte de todo lo que sucede más adelante. Entonces él dice, los niños, ¿sí? No tenían estrategia. Los niños casi no hablaban. Atención con esto. Los niños estaban muy cerca, muy cerquita unos de los otros. No estaban ni organizados, ni fluidos. A veces se quitaban entre ellos los espaguetis, como que dame este espagueti para ponerlo aquí, ven y lo coloco aquí. Eh, no había un orden, como que no había un eh, algo, eh, algo así como establecido. Entonces, de, eh, lo que sí se escuchaba es que de pronto alguno decía, ponlo aquí, no, ponlo acá, quítalo de ahí, era lo que se escuchaba. Diríamos que, dice el autor, que la aplicación de la metodología que ellos tenían era como que era un montón de soluciones y todas a la vez. Se preguntan ellos por qué y qué sucede en este caso con estos dos grupos de estudio. El primero tenía una gran experiencia y el segundo tenía una gran capacidad de trabajo co colaborativo. Entonces observaron que los niños se colaboraban más entre ellos. Pero ¿por qué? ¿por qué? Y entonces aquí viene una explicación muy interesante. Porque resulta que desde el mundo de la psicología hay un, un, algo que ocurre con las personas y es lo que se llama la gestión del estatus, las personas mayores. Entonces, cuando en, en medio de las personas mayores se hacen este tipo de ejercicios, en esa gestión del estatus empiezan a preguntarse cada persona, cada uno de nosotros los grandes, y cuál es el lugar en este conjunto en el que yo me encuentro. O sea, ¿yo qué desempeño aquí en este, en este lugar? ¿Quién manda? ¿Sí? ¿Estará bien visto o no? Eh, ¿Cuáles son las reglas? ¿Me van a criticar o no? Y entonces dice que este comportamiento, aquí los tengo, el comportamiento de los adultos y el comportamiento de los niños, en este caso el, compor, eh, o sea, el adulto entra eh, como lleno de dudas y entra de todas maneras en una competencia, que pudiéramos llamar una competencia sutil, sutil, aunque abiertamente tú no digas, ay, yo quiero ser mejor que tú, pero el adulto lo está pensando o lo está viendo y sus actitudes lo señalan así. Entonces, no se centran en la tarea, sino en la gestión del estatus, y esa es la razón por la cual la torrecita de Fideos con el masmelo arriba, pues, o el malvavisco, pues, se quedó más chiquita que la de los niños preescolar. En cambio, en los niños preescolar, la forma de trabajo juntos es mucho más inteligente. Es un grupo de personas que rinden más porque cada una de sus partes eh, sencillamente suma y no resta. Y bueno, ese es el método que el autor nos va a explicar en este libro. O sea, esas habilidades que él encontró en, en, en las empresas, esas tres habilidades que ya le comenté, más exitosas del mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La cultura del grupo es una de las fuerzas, dice el autor, más poderosas que existen. Bien, así nos vamos entonces a revisar cómo es que... El autor encontró en estas diferentes empresas, les voy, a, les voy a compartir algunos ejemplos, porque hay muchos, muchos ejemplos, que si eres un emprendedor y eres un empresario, y si eres una persona que quiere trabajar en equipo, pues bien vale la pena que consigas el libro y lo detalles. Procuro yo al máximo entregarte el mayor resumen desde, obviamente, mi, el, el punto de vista de, de una lectora de alto rendimiento de acuerdo a lo que el autor nos está compartiendo entonces el autor dice las eh, comprueba más bien que la inteligencia en las grandes empresas no es lo más eh, importante allí no es que sobreviva el más inteligente necesariamente sino que en primera instancia en este mundo de altísima volatilidad e incertidumbre, los líderes de estas culturas y los líderes de primer nivel valoran mucho más la, esa filosofía donde estas tres habilidades que les compartí hace un momento, la habilidad de labrar la seguridad, de compartir la vulnerabilidad y de definir un propósito, contar una historia, son aplicadas. Así que la cultura no es magia, es un conjunto de relaciones vivas con un objetivo común. No es algo que seas, es algo que haces. A ver, desde todo lo que te voy a estar explicando, si estás en casa, tú puedes decir, oiga, y a, al nivel de mi cultura, de mi cultura, de mi familia, ¿cómo, cómo yo estoy haciendo la cultura. No es que yo sea la cultura, sino en mi casa, cuál es ese tipo de cultura. Bien, saludo a todos los jóvenes que están allí en Facebook y que están en YouTube. Hoy en este canal de Leyendo con Norita, pues yo muy feliz de recibirlos a todos desde cualquier lugar del mundo y siempre pues comprometida con todos ustedes. Muy bien, aquí eh, vamos a ver, hay una parte con la que el autor empieza y dice las, naranja, las eh, manzanas eh, saludables. Y cuando él habla acerca de las manzanas saludables, pues quiere decir, pues es muy interesante cómo maneja el tema porque... El, el, el capítulo bien se podría llamar manzanas podridas, pues de hecho es eso de lo que se trata. Pero el tema es que hicieron otro experimento. Miren, ese experimento lo hizo el señor Phelps, eh, lo hace y él es un, estudia, eh, o sea, un estudioso, un profesional del comportamiento organizacional. Y entonces encuentra, él hace este experimento en una universidad de Australia y él encuentra en Ciro, perdón, él es de una universidad australiana, y encuentra lo siguiente, mire, se, es, que, es, que, es que es impresionante cómo investigan y hacen eh, o sea, estudios que luego nos comparten a nosotros y que nos ayudan a direccionar y aprender acerca del comportamiento humano. Pues llegó el experimento en qué consistía. Eh, estuvieron haciendo cuatro, atención, 40 grupos de cuatro personas en esos 40 grupos de cuatro personas, introdujeron a un actor que se llamaba Nick. Y el actor tenía que en cada grupo desempeñar tres papeles, el que él escogiera en, en cualquier momento dependiendo del desarrollo del grupo. Ningún grupo sabía que Nick eh, se repetía en todos los grupos. Así que Nick tenía el papel de que en medio del grupo que tenía que ese grupo cumplir en ese momento, con una tarea que era desarrollar un tema, pues, de marketing, eh, el, este joven Nick, sencillamente, ¿sabes qué hizo? Pues, actuaba de mentecato, o sea, de una persona tarada, agresiva, eh, desafiante. Ese era un papel. El otro papel era de holgazán, ¿sí? O sea, que perezoso, que mejor yo no hago nada, que es que estoy cansado, que quiero dormir. Y en el tercer aspecto, ¿sí? actuaba de agua fiestas, o sea, cero esfuerzo, estoy eh, absolutamente al mínimo nivel. Y estos tres, Mentecato, Holgazán y Agua Fiestas, pues en los 40 grupos lo repitió. ¿Y qué creen que pasó, señores? Por eso hablan de la manzana podrida y de las manzanas sanas. Pues 39 grupos, les cuento que 39 grupos de los 40. Todos se dejaron contagiar de Nick. Entonces todos siguieron ese mismo ritmo de Nick. O sea, como que sí, como que no le hagamos, como que esto no va a ser posible. O si sea, hacían algo, luego sacaban el pecho diciendo que hicimos, pero realmente no se habían esforzado al máximo. Y hubo un solo grupo. Atención con esto que aquí continúa la solidificación de la, del argumento o del, digamos, de la comprobación de la hipótesis inicial del, del, del autor, ¿no? y entonces en ese grupo hubo un grupo donde todo pasó diferente Nick entró a romper al grupo y claro entre más grupos avanzaba él más experiencia tenía en cada uno de estos tres papeles negativos entonces aquí como les habían pedido elaborar ese plan de marketing para una empresa emergente pues él llegó aquí con sus actitudes así todas desafiantes en cualquiera de las tres maneras que él estaba interpretando su rol y una persona que el autor llama aquí, el señor Jonathan, pues él sin importar lo que él decía fuera negativo. Hola, hola, pues aquí estoy. Es que parece ser que hay alguna dificultad con la internet, pero igual aquí seguimos. Cuéntenme cómo vamos, a ver, cómo vamos. ¿Cómo vamos, cómo vamos? Aquí yo estoy con su... Ahí estoy muy bien. Hola, hola, pues aquí estoy. Aquí estamos, aquí estamos. A ver, ¿qué? ¿Aquí? Ok, queridos amigos, bueno, no, pues que hubo una dificultad aquí con el YouTube. Quédense ahí. No se escucha. Ya me están escuchando aquí. Díganme, por favor, para poder continuar. Ya saben cosas que pasan con la tecnología. A ver, muy bien. Pues aquí voy a seguir, muchachos. A ver, a ver, a ver, a ver. Eso es. Bueno, ¿en qué íbamos entonces? No, Yo aquí toda emocionada contándole la historia de Jonathan y la historia de las manzanas podridas para retomar. Entonces, Nick, ¿sí? Es introducido tal como un eh, biólogo eh, introduciría o, o haría una inoculación de un virus en un ser humano. Pues eh, aquí eh, introdujeron a Nick dentro de este grupo y les estaba ya compartiendo que 39 grupos, pues no pudieron pasar la prueba, sencillamente se dejaron contagiar de Nick. ¿Sí? Pero luego, eh, gracias, aquí estamos con mucho gusto. Pero luego, entonces, ¿qué ocurrió? Eh, apareció en uno de los grupos un personaje que se llamaba Jonathan y Jonathan hacía algo muy particular. Por más negativo, atención para todos, somos papás, mamás, docentes, empresarios o lo que fuera, eh, eh, emprendedores, pues vale la pena tenerlo en cuenta. Por más negativo que fuera Nick, eh, Jonathan, se la pasaba sonriendo y le decía, ajá, sí, y lo escuchaba. Y adicionalmente, el tono de la voz nunca fue un tono de voz que él utilizara como si fuera un tono desafiante. Entonces, él disipaba la negatividad de Nick, o sea, Jonathan, se inclinaba hacia adelante. Y aquí estoy hablando de algo que el autor lo toma en cuenta más adelante cuando se hacen otro tipo de investigaciones. Entonces, disipa esa negatividad a través del movimiento corporal, a través de la sonrisa. Eh, aparentemente, eh, Nick seguía insistiendo, pero él decía, ok, a ver, ¿tú, tú qué harías en este caso? Y de ver tanta amabilidad, o sea, es eso como tan cercano, a pesar de portarse tan necio y tan mal, o sea, pues tan irascible, Nick hasta el final decía, yo terminé dando aportaciones porque es que fue impresionante como él, el señor Jonathan, le generaba seguridad, que es la primera habilidad que el autor, ¿sí? Eh, Daniel, de, de, Daniel, Coyol, Daniel Coyol decía. Esta es la primera habilidad. Entonces le generaba a través de su actitud, Jonathan, seguridad. Y dice, la seguridad no es una mera eh, climatología emocional. No, señor, es la cimentación de una cultura robusta. O sea, si usted se la pasa enojado todo el tiempo y cada rato está hostigando a los demás, sencillamente va a ser muy complicado que la persona sienta seguridad en ese lugar o en ese equipo. Aquí... El autor habla de que en la mayoría de las ocho organizaciones o en todas donde él trabajó, donde él investigó, encontró que ni siquiera se hablaba de una tribu, ni siquiera se hablaba de que eran amigos, se hablaba de que era una familia. Y esto es muy importante para esta primera habilidad eh, que el, el señor Daniel Coyol pues, nos quiere compartir. De otro punto, entonces encontró que el grupo cuando funcionaba como una familia, esto le permitía o le permite al grupo, dice el autor, asumir mucho más riesgos que los unos, o sea, o sea, cuando unos cuenta con la aprobación de los otros, entonces se pueden permitir, ¿sí? Permitir en ese momento inclusive ser más vulnerables y que esto que hacen cuando se sienten todos seguros Sería imposible hacerlo en entornos tradicionales. Entonces el autor dice que se genera una química corporal interna donde la sensación más poderosa, sí, es esa sensación de, com de, de comodidad y de proximidad en los grupos. Entonces aquí yo pinté, este es mi otro mapa mental, ¿no? Aquí. Y entonces aquí el autor, yo por aquí lo dibujo, a ver dónde están los grupos, aquí lo dibujo, mira, mi símbolo de, de grupo son cuatro, cuatro, eh, como cuatro bolitas, como si fuera un átomo, y en el centro, pues esa fuerza que cohesiona a ese grupo. Entonces dice que cuando un grupo de una empresa, de una organización, en tu casa, la gente ríe mucho. Hay excelente sentido del humor, hay contacto físico, hay constantes diálogos, hay muchas preguntas, eh, hay detalles, un gracias, un por favor, un ven y te atiendo, ven y te cuido, ven y te sirvo. Esto hace que el grupo se sienta seguro. Y hay algo muy importante, que haya un contacto visual permanente. Eso lo vio él en las organizaciones que él investigó. Bien, aquí vamos a ver. Eh, hay otro experimento que les quiero compartir que se hizo en Cambridge, en Massachusetts, y es que eh, hay un personaje, ¿no? que está obsesionado por eh, aprender cómo funciona la química de los grupos. Y este personaje eh, eh, hizo un experimento en el laboratorio de dinámica humana del MIT, ¿sí?, y entonces, o del mit, y entonces dice que al igual que los animales, el ser humano pues es un ser social y, y ahí se, se, se manejan, cuando el ser humano está en un grupo, se manejan niveles sí de interés, quién es el que más domina, él aquí habla del término alfa, yo te digo aquí quién es el que más domina, quién coopera, quién mimetiza y quién sincroniza. Y entonces dice... Miren lo que hicieron. Aquí tengo un aparático que ellos hicieron, sí, que es como una tarjetica de crédito, donde en esa tarjetica de crédito había un GPS, había micrófonos y había eh, diversas, eh, eh, digamos, maneras de que se pudieran medir los estados emocionales y varios temas que ya les voy a contar, que se llamó el sociómetro, se llama el sociómetro. Y entonces dice, podían colocar grupos y medir, ¿Cuánto tiempo hablaba cada miembro? ¿Cuál es el índice de firmeza de su voz? Si es una voz achicadita o era una voz así eh, firme. La fuerza con que intervenían. La naturalidad de los turnos entre que cada uno hablaba. ¿Cuántas veces se interrumpían? Eh, ¿Cuál era la frecuencia y por qué el patrón y en qué momento el patrón vocal se afinaba? Eh, recuerden que cuando estamos hablando y yo... Eh, y ahí, como, eh, bueno, eso es en, en otro argot, se llama el rapport, ¿sí? Que yo estoy hablando y alguien empieza a hablar sobre el mismo tema y todo esto, todo esto lo medían con ese famoso sociómetro. ¿Cuánto tiempo pasaban mirándose a los ojos? Y todo eso hacía que se generara algo que se llama, y que desde ese laboratorio de dinámica humana del MIT eh, dijeran, esto se llama la, el indicador de pertenencia. O sea, mire que la gente hace muchos muchas investigaciones al respecto de esto. Y entonces a través de ese sociómetro se encontró que eh, se, se podía revisar si la comunicación era segura entre los grupos y que si la gente se sentía que estaba salvo en el grupo. Cuando no, aparecía la medición. Aquí el autor toma los ejemplos de Google. Eh, toma un ejemplo de Google. Eh, toma aquí también, nos cuenta cómo... En el 2002 hubo un momento muy específico donde Google, que era chiquito, era una empresa pequeña, iba a, a competir con una gran empresa en los Estados Unidos y, bueno, eh, tenían que estar trabajando sobre eh, los eh, o sea, de los anuncios que se manejan, los ads, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurrió? El Larry Page, en ese momento, que dirigía eh, Google, eh, fue, hizo la, la, o sea, fue a mirar y, y a mirar lo que iban avanzando y entonces en el lugar donde trabajaban había una nevera donde estaban ahí todos juntos, casi que uno encima del otro, y el Larry eh, Page dejó una nota que decía, esos anuncios que se están haciendo son un asco. Estaban hablando de los AdWords. Esos son un asco. Escribió en un papel así grande y se fue para su casa un viernes. Se supone que en Google, pues cada cual tenía sus misiones que hacer y su trabajo que hacer. Así, pero, ye, pero esa noche, eh, tiempo después que él colocó ese papelito ahí en la nevera, ese aviso que decía, estos anuncios son un asco, eh, ya como que mejor dicho, ya, ya no iban a ganar la, 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 la posibilidad, era de un millón de dólares justamente. No, eh, no le iban a ganar. Así que dijo, bueno, ahí lo dejó. Y este, un joven que, que en la historia siempre aparecerá Jeff Dean, Llega y dice, lo vio y dice, él no tenía nada que hacer en ese, en ese tema de los AdWords, él no lo tenía nada que hacer, él se dedicaba a otra cosa, pero él dijo, ay, que nos pusieron este anuncio aquí, que, y hoy es viernes por la noche, o sea, eh, pues esto se quedará para lunes, pero según tengo entendido, pues bueno, la competencia continúa y, y dice, voy a mirar a ver qué puedo hacer. Obviamente, esos niños genios, se sentó y se puso a. Uh, a trabajar. Dice que trabajó el viernes hasta muy tarde, que luego llegó el sábado, eh, continuó, el domingo continuó, y el domingo en la noche, al final, no sé a qué horas de la madrugada, eh, colocó un aviso debajo de la nota que había dejado Larry Page, dijo: Ya está resuelto. ¿Y cómo la, les parece? Esto es lo que él coloca como ejemplo. Dice: Cuando un equipo trabaja con solidez, o sea, no hay riesgo, no hay temor. Eh, o, o con un, es decir, que aquí se sienten a salvo, pues las personas apoyan sin que ni siquiera les estén diciendo. Y entonces él dijo, él lo hizo, es más, años después le dicen, y usted fue el responsable de esos AdWords, de saber que los AdWords, recuerden que tú colocas, pues eh, quiero encontrar personas aquí, acá, acá, y esos AdWords, pues buscaban a, a alguien y aparecía quién sabe qué otras información. Y él es el responsable que de pasar de, 6, de ganar 6 millones de pesos en anuncios Google, uh, uh, Google Ads en ese momento, pasara en ese año uh, a ganar 99, no, 99 millones de dólares, ¿sí? Y después, pues bueno, ya no les cuento las cifras, eso son inmensas lo que gana Google ahí. Y entonces dice que eso fue lo que pasó. Y aquí también tomó un equipo de básquetbol, que se llama el San Antonio Sports. Es, es que es, es, esa historia a mí me encanta porque a mí me encanta el básquetbol y como Popovic, el entrenador del equipo, hace una labor impresionante donde todos los jugadores se sienten absolutamente seguros cuando están bajo su comando. Eh, cuenta varios ejemplos allí. Eh, que bien valía la pena que fueran y lo revisaran. Y usted, y usted eh, seguro que usted termina de leer el libro y usted dice: Uy, no, yo tengo que ponerme a desarrollar estas tres habilidades en mis equipos. Bien, así que el, el autor nos dice que el asunto no es ni siquiera un papel donde se escriban las cosas, sino que es establecer la conexión con alguien a quien tú le importas. Y entonces, esto es lo que hace se hacen los equipos donde sienten que aquí es un lugar seguro para que yo conecte con el otro. Aquí hay otro ejemplo. ¿Sí? y este ejemplo eh, lo toma eh, el señor eh, eh, se llama la curva de allen y también es una investigación que se hace en el mit y eh, thomas allen dice que lo contrataron para ver cómo los proyectos más exitosos llevados a cabo sí por grupos con grandes comunicadores hay una gran química y una gran cohesión y los problemas más complicados más complejos se resuelven muy rápidamente. Entonces, adivinen lo que encontró. Esto fue impresionante porque a mí me, 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 o sea, genial este estudio, porque la, digamos, la curva de Allen, ¿en qué consiste? Aquí la tengo dibujada, igual ustedes, como les digo, la pueden ver allá en su libro, aquí la tengo dibujada. Eh, no es nada más ni nada menos que el autor encontró, se puso a investigar, estamos hablando de investigaciones científicas, dijo, ¿cuáles variables? A ver, vamos a ver por qué esos grupos son tan buenos. Entonces dijo, bueno, ¿será que poseen coeficientes intelectuales más o menos iguales y altos? ¿Será que tienen tal o X profesión o niveles avanzados académicos? ¿Será que tienen tal edad? ¿Será que son hombres? ¿Será que son mujeres? Y bueno, y le daba todo como que no, no, no las variables no impactaban. Y de pronto él encontró una variable que nadie la había visto hasta ese momento. ¿Y qué encontró? Que, atención, que cuando las personas... ¿Sí? tenían una distancia menor en las organizaciones podían obtener mejores resultados. ¿Esto qué significaba? Que la, la, el, el resultado, después de no sé cuántos millones de dólares que invirtieron, es que si las personas estaban cerca cuando trabajaban en equipo, obtenían mejores resultados. Y entonces, finalmente era el contacto que se hacía, el contacto, cuando el uno estaba más cerca del otro, entonces se encontró que eh, midió la frecuencia de, las, de la comunicación y la cercanía o la lejanía. Y entonces él dice: esto es lógico, esto obedece a una lógica de la evolución, la proximidad constante, ¿sí? No, la proximidad constante ha sido, atención, un indicador de pertenencia al grupo, se llama la curva de Allen, los que quieran investigar, y es la posición de los integrantes entre más cerca. Los equipos de trabajo pueden desarrollarse de una manera mejor. Tú dirás, pero como, Y con bueno, ahí, ahí le dejo la inquietud. Es decir, cuando los equipos están eh, o no hay contacto directo, los equipos tienen la tendencia a no ser tan eficientes, efectivos y a no ser tan productivos. Y entonces, el autor dice, siempre interactuamos mucho más, eh, si hablamos del término digital, cuando, cuando con quien está más cerca físicamente de nosotros. Dice, ¿cuántas veces tú mandas un WhatsApp o un correo o una información con alguien que has estado más físicamente? O en este caso que hubo distanciamiento, eso ya tú sacas tu inferencia, tú concluyes tu propia inferencia. Al respecto, el autor dice y plantea que esa fue la investigación que se hizo con respecto a ese triunfo de los, los, los equipos más poderosos, los SEALs, ¿sí? eh, Pixar eh, y las otras organizaciones que él estudió. Bien, entonces aquí dice el autor, ahí les voy a contar, les voy a contar, trae más o menos, después de cada capítulo de desarrollo de habilidad, te dice lo siguiente, te voy a dar eh, 10 o 15 eh, sugerencias para construir y entrar en acción para poder eh, con, eh, convertir esta habilidad en una realidad. Recuerden, dos personas, entre más se miren a los ojos, más posibilidades habrá de que la otra persona sienta o no sienta que está segura frente al otro. Bien, él dice aquí lo siguiente, por favor, sonríe y diviértete lo más que puedas, la sonrisa es la señal más básica de seguridad y conexión. Dos, no hagas eh, evaluaciones de emparedado, dice. Porque la mayor parte de la gente nunca se atreve a decir lo que realmente la otra persona, eh, el, el emparedado es, di lo positivo, es cuando estás evaluando a alguien, di lo positivo de esa persona, ¿sí? Cómo aplicó la técnica, en la mitad es, di lo que tiene que mejorar de la técnica y al final, di cuál es la esencia de la persona. Y dice, la gente casi siempre se queda pedaleando y está dando en lo negativo. Y muchas veces eh, lo demás lo deja porque lo negativo pesa más. Bueno, el otro punto dice: recoge la porquería. Esto estuvo grandioso. Tú dices: ¿Cómo así que para lograr construir más seguridad recoge la porquería? Eso me encantó. Yo, esa parte este, me ha fascinado porque está hablando del entrenador Popovic. Eh, acuérdense que el San Antonio es, Spots, Sports perdón, eh, es un, un equipo de la NBA no y entonces el entrenador pues un o sea el entrenador es pues el, el head coach, o sea, es el entrenador, el nivel más grande, y en semejantes coliseos donde se pueden millones y millones de dólares, el entrenador iba y recogía la basura cuando se acaba el partido. Iba y recogía aquí, o en los camerinos recogía. O sea, eh, entonces, y, y, y ahí colocó ejemplos de varios personajes dueños de grandes restaurantes que andaban recogiendo todo, todo, todo. Es decir, recoge tu propia basura. Dice. Yo, yo a veces le digo a mis hijos: Oigan, esto parece extraño, ¿no? Pero les digo: Oigan, yo por ejemplo. Yo siempre tiendo mi cama, ¿no? Y la tiendo en mi casa y la tiendo en un hotel del mundo, en cualquier lugar donde yo esté. Y la gente me dice, ah, pero pues allá te lo hacen, o En mi casa me lo pueden hacer. Pero tú dices, es recoge la basura. Me encantó lo del entrenador porque es como cuando los que somos coach cerramos el salón y recogemos la basura. Y tú dices, pero ¿por qué la recoges? Si estás cansada o cansado, ¿no? Recoge la basura. Es una manera que la gente diga, eh, no, la gente no es que diga, o sea, que tú sientas más bien que puedes generar seguridad. Bien. Él dice que cree espacios donde eh, se faciliten las comunicaciones con las personas, retirar las manzanas, podría definitivamente estar escuchando, callarte y escuchar al otro, así quieras intervenir, porque es que tú te las sabes todas, escuchar al otro, expresar fiabilidad y abrazar las circunstancias negativas y las positivas que lleguen a tu vida dar las gracias todo el tiempo sin descansar, como lo que hablamos hace un tiempo en uno de los libros, casi que oponopono, gracias por estar, gracias por venir, gracias por tu apoyo, gracias por lo que me has ayudado. Y bueno, que por favor, si vas a construir equipos de alto, de, de alto desempeño o de más éxito, por favor, gene, eh, estar atento a hacer procesos de selección muy bien hechos. Bien, el siguiente es compartir la vulnerabilidad. A ver cómo vamos de tiempo. OK. Compartir la vulnerabilidad, aquí les voy a com com comentar de qué se trata. El autor colocó un ejemplo así de sencillo. Es que a veces nosotros creemos que somos que la sabemos todas y que no y que nadie más sabe más que yo en algunas veces, en algunas ocasiones. Y el autor dice, hay momentos en la vida en que tú como líder Sí, de un equipo, pues tú dices yo no sé, explícame tú que tú sí sabes, o sea, pues por eso se rodea uno de gente como dicen que sepa más que tú. Sin embargo, aquí el autor dice lo siguiente, dice eh, que en el vuelo 232 es un ejemplo para para que de ahí para adelante tú tú eh, infieras cómo podría ser que tú pudieras pensar en esto de la habilidad y la vulnerabilidad. Él estaba en el vuelo 232, el capitán Haynes, en los Estados Unidos, en un vuelo de United Airlines en 1989. El asunto es que el avión tuvo una fisura en la cola, en la parte de atrás del avión, y pues el avión está a punto de irse a tierra. Bueno, eh, me, o sea, imagínense lo que podría haber ocurrido el capitán en ese momento actuó de todo el protocolo que manejan normalmente y el avión, o sea, eso iba a, a terminar mal. El, avión, el capitán y el copiloto estaban entre los dos mirando qué hacían, estaban llamando a torre, o sea, no, no había poder, no había comunicación ahí en ese momento, digamos clara, y ellos pues prácticamente el avión se fue yendo de medio lado hasta que pues ya en esas estaban cuando de pronto el capitán Heis, Heines dice, ¿alguien sabe qué hacer? Dijo en el, en el micrófono para todo el, el, el avión. ¿Alguien sabe qué más poder hacer? Dijo él, pues porque ya, ya como que no había nada más que hacer. Obviamente atrás estaba todo el mundo pues angustiado, imagínense los pasajeros y todo, y en ese momento él preguntó, él le surgió esa pregunta, él ya no tenía nada más que hacer. Y en ese momento en el vuelo iba un instructor de vuelo iba ahí adentro, él eh, eh, se la pasaba entrenando, eh, o sea, él conocía casi más que el mismo capitán cómo eran los procedimientos, y él, él dice, él, él entra rápidamente y dice, yo le puedo ayudar, ¿qué puedo hacer? Eh, entonces el, el capitán le dice, no, pues mira en lo que estamos, dijo, ok, vamos a hacer esto, esto, y él eh, así, eh, o sea, cada uno en su postura, dijo, o se puede hacer esto, aquello, 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 y lograron entre los tres, porque no, o sea, no fue uno, fueron los tres, lograron eh, pues que no hubiese ese accidente que hubiera pues seguramente hecho que las vidas de todas las personas se hubieran perdido. Y entonces el autor dice, en ese momento el capitán tuvo esa postura de decir, ¿alguien sabe qué más hacer? En lugar de decir, Ay, ya no sé, yo no puedo decir esto, ¿no? Y, y aparece una persona en ese momento. Eso fue impresionante porque eh, el autor aquí nos dice, tú puedes compartir la vulnerabilidad. O sea, alguien puede saber más que tú. Aquí hay otro punto que entonces toman a, la, a Pixar, ¿sí? Y que Pixar utiliza una, eh, una técnica que se llama el brain trust. Y esto, cuando la utilizan, entonces cuando están haciendo una nueva película, ese es un método que ellos usan y que, miren, interesantísimo. Dice: Este método es: están haciendo una película, están haciendo los guiones, están haciendo toda la, la, la historia. Entonces, por cinco ocasiones hay una revisión. Entonces, todos los creativos, todos los que hacen, eh, todos los que participan en la creación de una película, presentan a quiénes? Al director, a los directores más antiguos, a los más veteranos, presentan a ellos eh, lo que van avanzando por cinco veces. Y es que es tremendo ese brain porque en la primera instancia es súper doloroso, o sea, cada vez que va a haber esto, porque es una sección donde todos se encargan de encontrar los puntos débiles. Eh, donde donde o sea es como si diseccionaran cada palabra, cada frase, para ver por dónde pudiera haber una posible fisura y todo con un asombroso detalle. Entonces, los personajes, entonces, le dicen perfectamente a todos los que han hecho la creación, los guiones, todos los que han escrito todo lo que han organizado. Ese personaje no tiene alma, esos chistes están muy malos. Eso, eso no va a funcionar, el argumento está débil. Y entonces comparte aquí. Que todos se tienen que exponer a esa vulnerabilidad porque no saben qué, qué les van a decir. Sencillamente otros ojos ajenos lo ven. Porque ustedes saben que cuando tú estás creando algo, tú sientes que todo es bien, que todo está muy bien. Pero cuando alguien viene de afuera y, y hace un análisis así, y así es que se someten a las películas de que Pixar hace para que puedan realmente salir muy bien. Entonces dice, los grupos que son cohesionados, sí, cuando el grupo es cohesionado, sencillamente eh, ellos conectan. Con, el, eh, con todo el músculo de, de, digamos, de esa gran cooperación entre todas las personas que van a aportar para un bien superior. Y entonces que esto es muy importante porque aquí es cuando la persona dice, me dijo que, que está mal, que no fue así, que esto puede mejorar, que no funciona y es donde... No están diciendo de ti como la persona, sino del proyecto que se está manejando allí. Así que bueno, esto es la tercera. Y el autor dice, eh, por ejemplo, en, en Pixar, esos eh, al principio esas películas son un desastre. Eh, les dicen que son lamentables que hay que volver a repetir que el ritmo no funciona, que la reunión es, está cada día más terrible porque se vuelve más exigente y bueno, esto es lo que pasa. En los los, los Navy SEAL, esos que son esos hombres poderosos que son super supremamente entrenados, especialmente entrenados para esas misiones especiales, ¿sí? Ellos utilizan al final de cada misión ellos utilizan, en esas unidades militares, utilizan la evaluación que se llama el EPA, evaluación posterior a la acción. Y ahí, dónde fallamos, qué hemos hecho, por qué hiciste eso, por qué disparaste, por qué no disparaste, cuántos murieron, cuántos vivieron, y que es supremamente fuerte todo esto. Pero que toda esta vulnerabilidad da paso a la cooperación y la confianza y es la segunda habilidad de los grupos y de los equipos altamente exitosos. Entonces... Eh, eh, las, los, las ideas que el autor comparte para que eh, tú puedas entrar a la acción y fomentar hábitos de vulnerabilidad. Es que en primera instancia, si tú eres el líder, tú sepas, o sea, te prepares y permitas que si, ser vulnerable. Es decir, no, no es que vas a buscar cómo ser vulnerable, sino que hay situaciones donde tú dices, mira, yo no sé, o sea, en los equipos de trabajo hay una gente que sabe una cantidad de cosas, que les vienen una cantidad de ideas que tú no sabes. Entonces es como cuando somos papás y uno cree que tiene la verdad total, ¿no? Si vieran aquí con mis hijos, o sea, yo qué voy a saber de tecnología tanto como ellos saben, ¿sí? Entonces como que al principio uno dice, Ay, no, pues yo soy la mamá, yo una vez me pasó una cosa así simple, les las cuento. Yo estaba en Costa Rica hace muchos años y entonces había ido pues a hacer unos seminarios con Kimberly Clark y llegando pasé por Panamá eh, y en Panamá dije, ahora sí me voy a comprar la computadora. Que requiero, y yo ya he hablado con ellos así, pero yo tenía la idea cuál computadora quería. Pues yo, toda feliz, compré la computadora y llegué a la casa a Colombia y les dije: Miren, muchachos, la computadora que compré, ¿cuánto te costó, mamá? Y claro, pues yo les dije: No sé, costó como dos mil ochocientos dólares en aquella ocasión, algo así. Y sabes que me miraron, hicieron así: cogieron la cara, la agarraron la cara y dijeron: Madre, esa computadora perfectamente había podido costar 2.100 dólares. O sea, nosotros la podemos traer. O sea, te cobraron todo ese dinero más y yo, ¡ay! y yo, estaba feliz. No, ya viste cómo que sentí ahí en ese momento. ¿no? Y, ¿Y que hice ahí, dijo: a partir de ahora, cualquier cosa de tecnología, yo ni siquiera, eh, oiga, muchachos, requerimos esto, 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 ustedes busquen, encuentren el mejor proveedor, el mejor precio, pero ya no me entro con eso, ya me entregué, o sea, hay cosas donde tú no sabes, o sea, no sabes. Así que, bien, comunicar los aspectos negativos, dice el autor, a la propia persona, eh, cuando, eh, esa es una de las maneras, cuando formes grupos, recuerda que hay dos momentos claves, que te centras en dos momentos claves. Uno, en ese momento donde hay una gran vulnerabilidad. Con alguno de los miembros, y segundo, cuando hay un gran desacuerdo, el primer desacuerdo, porque la gente dice: Ay, no, en el matrimonio no hay desacuerdos, ay, no, no, pues ya todos sabemos, o sea, esos desacuerdos hacen crecer, hacen bajar ...bajar los niveles, digamos, de, de, de pensar que siempre vamos a estar en paz, o sea, es en esos momentos estar muy atentos, dice el autor, escuchar, escuchar todo el tiempo. Evitar, así sepan, la respuesta, intervenir para aportar, para poder escuchar. Recurrir a prácticas también que promuevan la franqueza. Y, eh, entre otras, es, eh, él dice que diferenciar siempre entre el desempeño y el desarrollo personal. Bien, la tercera, en la, en la, dice en español, dice el, la habilidad, se llama definir un propósito. Realmente, en el digamos en la traducción, es más bien contar una historia. Y aquí, cuando habla de contar una historia, por ejemplo, nos habla de cómo eh, hay muchas investigaciones que se han hecho. Hay una de ellas que ya, ya como para terminar, yo quiero que vayan a ese libro los que estén interesados porque vale bien la pena. En esto encontró el autor una historia. Eh, que fue desarrollada por un psicólogo, el doctor Rosenthal, en 1956 de la Universidad de Harvard, un psicólogo que hizo un experimento. Llamó a, unas, eh, bueno, llamó a una escuela, básicamente, eh, una escuela en California y le dijo que estaban probando mmm, una escuela pública, que estaban probando un nuevo test de inteligencia, que si les permitían medir a los estudiantes. Y que luego a la semana ellos iban a hacer... Eh, iban a entregar los resultados y que un año después iban a revisar qué, qué había pasado pues con, con, eh, con esos estudiantes. El asunto es que eh, eh, una semana más tarde el 20% de los mejores estudiantes recibieron una calificación de alto potencial y se les dijo a los profesores que eh, bueno, esos niños realmente iban, eran especiales y que esos niños iban seguramente a aprender mucho más rápido, que ellos volverían al siguiente año pues volvieron al siguiente año, ¿cierto? Y encontraron que los niños, estos niños, el 27% de ellos había elevado eh, eh, su, su, IQ, o sea, su coeficiente intelectual y que los niños, digamos, eh, los otros niños normales, habían inclusive subido un poquito, pero que los niños estos que eran como muy especiales y que estaban destinados a triunfar, habían subido el 27% de su inteligencia. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Pues todo esto había sido eh, un experimento psicológico, porque realmente a los niños que eran normales, ¿sí? les habían dicho a los profesores que ellos eran niños con facultades especiales para triunfar. Y aquí el autor... Nos describe cómo el doctor Rosenthal, eh, nosotros lo llamamos el efecto Pigmalión, desde otro punto de vista, esto no lo dice el autor, ¿sí? es que yo creo tanto en ellos. Entonces, dice el autor, aquí lo que nosotros medimos fue cuáles eran las narraciones ¿sí? que los maestros tenían de, de sus alumnos. O sea, al, les hicieron creer a los maestros que esos alumnos podían ser muy triunfadores y realmente eran los que habían obtenido los menores estándares en las notas, ¿cómo les parece? Qué impresionante. Entonces, esto, el autor dice, es como, ¿qué historias se contaban los maestros? Yo cuando yo leí esto, lo volví a retomar, porque yo lo enseñaba hace mucho tiempo, como el efecto pigmalión decía... ¿Qué historia nos contamos nosotros de nuestros hijos al interior? ¿Qué historia nos contamos de nuestras parejas? ¿Qué historias nosotros nos contamos acerca de nuestros equipos de trabajo, nos las creemos y hacemos que se vuelvan pues realidad? O sea, ¿qué historias? Aquí también el, el autor habla eh, de cómo en Pixar otra vez vuelve y toma esa decisión. Cómo Venía el, el grupo de Walden Day Animation, venía como en una baja, así como de 10 años y de repente decían comprar Pixar y los de Pixar eran esos niños que andaban así todos unos, así todos reunidos cercanamente, se comunicaban muy, muy ágilmente y pues obviamente Walden Day pues era pues una gran organización donde pues cada uno estaba en, en una oficina y en otra cosa y aquí y allá y volver y juntar a las dos, eso fue todo un reto y fue algo extraordinario. Fue una historia que se contaron. Porque se colocaron en la visión que definitivamente iban a ser excelentes películas y en medio de todo lograron acomodar, acomodar este equipo de gran éxito y lo lograron. Lograron de nuevo que, eh, digamos, Pixar y Walt Disney Animation lograran de nuevo eh, volver a, a ponerse en una posición que ya no habían estado antes. Y entonces aquí el autor hace un énfasis muy especial en lo siguiente. Decía... ¿Quiénes son los creativos? O sea, tú tienes que en tu empresa saber exactamente quiénes hacen las cosas en excelencia, dice el autor, dice Daniel Coyol, dice, ¿quiénes hacen las cosas en excelencia? O sea, las cosas que ya conocen las hacen muy bien y quiénes son altamente creativos que innovan o traen nuevas ideas y cómo juntar estas dos para generar estos equipos. Poderosos. O sea, en ningún equipo puede haber solo creativos o solo gente en excelencia que haga las cosas que les dicen que hagan. O sea, cómo juntar los dos. Y el autor al final dice que aquí hay algo muy importante y es que aquí, por ejemplo, en este estudio eh, que presentó el autor con respecto a Pixar y Walt Disney, entonces, y bueno, y todos los otros casos. Es que son muchos casos muy impresionantes que coloca él aquí. Eh, como les digo, una investigación muy bien hecha, y dice: Ejemplo, atención, si quieres inspirar el propósito y seguir contando historias internas a las personas, entonces por favor pon, o a las organizaciones, pon nombre, eh, nombre a tus prioridades y clasifícalas, ¿sí? ¿Por qué? Porque para lograr, ¿sí? Para lograr avanzar hacia un objetivo, primero hay que tener el objetivo. Elabora una lista de prioridades, sé diez veces más claro con tus prioridades que lo que creas, o sea, no la pongas así suavecito, sino eh, ahí, ahí como a la rapidez, sino revisa cada prioridad que tú tengas. Determina cuándo tu grupo persigue la excelencia y cuándo tu grupo persigue la creatividad. Emplea lemas, emplea lemas de familia, lemas de oficina, lemas de casa. Y entonces aquí coloca los ejemplos de sapos o los ejemplos de, por ejemplo, de San Antonio Sports. Eh, esa historia es maravillosa, la he contado en otros libros. Eh, allá en San Antonio, es por machaca las rocas, eh, se llama así: machaca la roca, y aparece a la entrada del Coliseo, aparece una. Um, a ver, aparece tú, un martillo con el que tú le pegas a la roca, es la, la, la metáfora del picapedrero. O sea, aquí Popovic le dice a todos: es, tienes que golpear y golpear y golpear la roca, una gran roca para que eh, de tanto golpearla, al principio no se rompe la roca, el picapedrero no rompe la roca, sino que la rompe después de 100 veces que le ha golpeado, y así es donde la, ro la roca se rompe. Entonces para, él, él decía, hay que entrenar, 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 y seguir entrenando hasta que se nos dé, que es el triunfo que ellos han tenido. Y entonces cada organización maneja, entonces... Lemas, maneja, algunos manejan lemas, himnos, eh, bueno, él hace otras, emplean símbolos, simbología, por ejemplo, eh, pues su organización, ¿qué hace en tu casa? ¿Cuál es el símbolo? ¿Cuál es el, la palabra clave, como decimos? O sea, ¿qué hay ahí? Entonces, finalmente, él, él dice el autor que al principio pues todo se mueve con torpeza, como que no es tan rápido cuadrar todo esto, pero que en la medida de la práctica, pues se va adquiriendo pericia para en cualquier medio cercano empezar, si tú decides a crear estos, eh, estos eh, grupos, equipos de más éxito en el mundo. Y que obviamente, eh, pues la idea es que mmm, nada es perfecto, siempre hay una manera de empezar y pues que vivan los cambios si tú decides hacerlos así que el autor pues a través de todas las historias de estas ocho o empresas más grandes del mundo nos cuenta cómo es que los equipos se hacen este, más exitosos y cómo en todos se utiliza esto, esto esta parte eh, del cerebro social hay unas historias de los naves impresionantes pero impresionantes que a ti te te mueven y tú dices, wow, o sea, esa hermandad que se genera, esa, esa, esa fuerza que, 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 que hace que se cohesionen los equipos y que se llamen casi que hermanos cuando están en medio de, de, de la guerra, en medio de cualquier circunstancia, y lo mismo lo que pasó pues con Google, por ejemplo, o sea, cómo se cohesionan esos equipos y cómo se vuelven de cuentan con esas tres habilidades, básicamente. La habilidad de la seguridad, de labrar la seguridad, de eh, compartir la vulnerabilidad y de crear historias o de generar propósitos muy sólidos. Pues bueno, queridos amigos. Pues aquí tengo entonces mi mapa mental. Yo muy contenta de estar con ustedes. Me da mucho gusto saludarlos. Ven a ver si aunque sea dos o tres preguntas contesto por aquí. Ya para cerrar, nos vamos. Si los que quieran ir a Instagram, voy a hacer un flash para los que quieran recordar. Eh, pueden seguirme en, en Instagram o en nuestras redes sociales. Eh, a ver, por aquí, muchas gracias a todos por estar. De verdad, mmm, gracias por, por estar aquí siempre con nosotros. Me da un gusto enorme. Eh, y bueno, pues eh, los saludo a todos. Eh, cortó en dar gracias todo el tiempo. Eso, se cortó en dar gracias todo el tiempo. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? A ver, no sé. ¿Qué habrá pasado? Eh, bueno, pues los saludo muy, muy cordialmente a todos. Eh, nos vemos pues en una próxima eh, edición de Leyendo con Norita, creo que en Facebook hoy nos fue mucho mejor. Entonces, bueno, ya miraremos. Saludos Antonio, saludos a Daniel, Alberto, a Jorge Ubaco. Oye, Jorge, estás desde Madrid, qué gusto, nos vamos a ver en Valencia el próximo año. Jorge, me contaron de ti, Anthony Pérez, nuestro Lar, Laura Castro, Daniel Alberto, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué libro estamos leyendo? Cuando las arañas tejen juntas. Ok. Eh, muy bien, Olga Pacheco, ¿cómo estás? Álvaro Cáceres, ¿qué tal? Desde Argentina, todos. Olguita, desde el Ecuador, Giselle, Antonio, qué bueno que te guste. Eh, bueno, pues ahí vamos. Daniel Alberto, Carencita, ¿cómo estás? Luis Héctor, Alex, Breddy, Jenny. Y bueno, con mucho gusto para todos. Oigan, nos vemos en eh, el Instagram, igual en el GTV lo van a tener. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio de leyendo con Norita. Recuerden que todos los que quieran venir, aprender a leer conmigo en lectura de alto rendimiento o en nuestro programa online o presencial, pues aquí estamos para ustedes. Un enorme abrazo, espero que les haya gustado este libro. Déjenos sus comentarios abajo, eh, compártanlo con quienes ustedes decidan, los que tienen grupos, compártanlo. Adelante. Nos vemos, hasta siempre, muchas gracias. ¿Listo, Juan?